pasa que mi hermana es imitadora de Tatiana. Pero de las chinas, ¿eh? Incluso hasta su marido le pone unas madrizas. Pinche coleado. Jardín de niños Vascaeta, ¿no? Uy, caminando se pone a patearme el chamaco. Así de, ¡órale, pinche payaso puto! Por más que le gastes en especialista, siempre es más efectivo un buen chingadazo. O sea. No manches, hablas re chistoso. Asesino, lo van a agarrar para composta, ¿o qué chingada? El hijo, ¿crees que conozca a su padre? O sea, se pone a ventilar. Me sale un encapuchado en la esquina. ¡Cole con lo que traigas! Digo, no, no traigo nada. Y si te acabo de pagar, no te hagas güey. Le digo, oye, consígueme un pastor alemán. Pendejo, me trae un retrato de Benedicto XVI. Para revisar mi celular, en mensajes enviados encuentro uno que decía: te caigo al rato, mamacita. Pues que me la hace de jamón. Dice: ¿es que a quién se lo mandaste? Digo, no, pero si no es mío. Dice: pero está en tu celular. Pero no es mi letra. Dice: ah. La convencí de una terapia de pareja. Ahí vamos a la terapia. La primera sesión tardó una hora. Una. Nada más en enumerarle mis defectos. Muy tan convincente. El psicólogo se enojó, me regañó. Bueno, me insultó. Si no mames, ¿cómo andas con esta pinche vieja, cabrón? Una mujer mexicana jamás pierde una discusión, jamás pierde. Si se apendeja, empata, pero nunca pierde. Me decía, igual tiene una capacidad de almacenamiento de chingaderas impresionante, cabrón. Y de verdad, si esto no es por misoginia ni crítica, no, de verdad, lo digo con admiración. La mujer mexicana es el único ser en el universo capaz de manejar dos estados de ánimo al mismo tiempo. Si no hay una chingadera a tu mujer, la que sea, no importa. Mea en el juego de baño, embaraza a la secretaria, lo que sea, no importa. ¿Y cómo se pone el hijo de chingada? ¡Qué poca machingada! Eso es por fuera, pero por dentro está. Ya me diste material para chingarte 3 años, cabrón. ¿Tú crees que te toman de la mano por cariñosas? ¡No! Con la mano te va midiendo el pulso y la presión arterial. Ya te aumentó. ¿A quién estás viendo, cabrón? ¿A quién estás viendo? No, me cae, te pones a pensar y dices, ¿estaríamos mejor con López Obrador? Mamá, voy a conseguir dinero, aunque sea de payaso. ¡Chinga tu madre, me quedo poca madre! Quisiera ver al cabrón que salga él en un comercial diciendo: voy a conseguir dinero aunque sea de presidente legítimo. Ahí sí se la crees, güey.